Volcanes, fuerzas destructivas y creadores de vida en la Tierra. Los volcanes son una de las fuerzas naturales más impresionantes y destructivas del planeta. Representan un fenómeno geológico en el que se libera material fundido del interior de la Tierra hacia la superficie, transformando paisajes y a menudo causando devastación a su paso. Aunque suelen asociarse con destrucción, los volcanes también juegan un papel fundamental en la creación de nuevos terrenos y en la regulación de la atmósfera terrestre. Un volcán es una abertura en la corteza terrestre a través de la cual el magma o roca fundida, gases y otros materiales son expulsados desde el interior del planeta. Este proceso ocurre debido a la presión acumulada por la actividad tectónica en las profundidades de la Tierra. La lava, una vez que sale al exterior, puede solidificarse y formar nuevas estructuras rocosas, creando paisajes volcánicos a lo largo de miles de años. La estructura de un volcán típico está formada por varias partes: la cámara magmática, donde se almacena el magma, el conducto, que es el pasaje por donde sube el magma hacia la superficie, el cráter, que es la abertura principal del volcán, y en algunos casos las fumarolas, que son aberturas más pequeñas por donde se emiten gases volcánicos. Los volcanes se forman principalmente en los límites de las placas tectónicas, es decir, las grandes masas de la corteza terrestre que están en constante movimiento. Este movimiento puede generar puntos calientes o áreas de presión donde el magma del manto terrestre busca liberarse. Hay varios tipos de volcanes según cómo se forman y el tipo de erupciones que presentan. Por un lado están los volcanes de escudo, que son grandes y de pendientes suaves, formados principalmente por la lava fluida que se extiende a grandes distancias. Un ejemplo famoso es el Mauna Loa en Hawái. También están los volcanes compuestos o estratovolcanes. Estos tienen una estructura más empinada y están formados por capas alternas de lava y ceniza. Estos volcanes suelen ser los más explosivos, como el Monte Fuji en Japón o el Monte Vesubio en Italia. E igualmente los conos de ceniza, que son pequeños en comparación con otros tipos y están formados por fragmentos volcánicos que se acumulan alrededor del cráter. Son comunes en las áreas volcánicas activas. Y por último, las calderas, que son grandes depresiones formadas cuando un volcán colapsa después de una erupción particularmente violenta, como el Parque Nacional de Yellowstone. Los volcanes no están distribuidos uniformemente por el mundo. Se concentran principalmente en áreas donde las placas tectónicas interactúan, como en los bordes de las placas convergentes, donde una placa se desliza debajo de otra, o en los bordes divergentes, donde las placas se separan. También pueden formarse en puntos calientes donde el magma se eleva desde el manto terrestre a través de grietas en la corteza. Las principales zonas volcánicas del mundo incluyen, por ejemplo, el Anillo del Fuego del Pacífico, que es la región volcánica más activa del planeta, que rodea el Océano Pacífico y alberga alrededor del 75% de los volcanes activos de la Tierra. Países como Japón, Indonesia, Chile y México tienen algunos de los volcanes más activos del mundo. También Islandia, que está situada en el Atlántico Norte y es una isla volcánica activa debido a su ubicación en la zona de separación de placas tectónicas. Ejemplos notables incluyen el volcán Eyjafjallajökull, que interrumpió el tráfico aéreo en 2010 con una gran erupción. Asimismo, Hawái, aunque no está en el límite de placas tectónicas, los volcanes de Hawái son alimentados por un punto caliente en el manto terrestre. El Kilauea es uno de los volcanes más activos del mundo. Y por último, el sur de Italia, que alberga varios volcanes activos, incluidos el Vesubio, el Etna y el Stromboli. El Vesubio es famoso por la destrucción de Pompeya en el año 79 d.C. Aunque a menudo se les asocia con destrucción, los volcanes también son responsables de creación de nueva tierra. Cada vez que un volcán entra en erupción, libera material volcánico que con el tiempo puede formar nuevas capas de suelo fértil. Algunos archipiélagos, como Hawái o las Islas Galápagos, son el resultado directo de la actividad volcánica que ha creado nuevas islas a lo largo de millones de años. Además, la actividad volcánica ha jugado un papel crucial en la evolución de la atmósfera de la Tierra. Durante miles de millones de años, las erupciones volcánicas han liberado gases como el dióxido de carbono, el vapor de agua y el dióxido de azufre a la atmósfera. Estos gases han contribuido al desarrollo de la atmósfera primitiva y en algunos casos han afectado al clima a escala global. Las erupciones volcánicas pueden tener un impacto significativo en el clima, tanto a corto como a largo plazo. Las erupciones más grandes lanzan enormes cantidades de ceniza y gases a la atmósfera que pueden bloquear parcialmente la luz solar y reducir las temperaturas globales.
Un ejemplo notable es la erupción del volcán Tabora en 1815, que desencadenó el año sin verano en 1816, causando una gran crisis agrícola en Europa y América del Norte. El dióxido de azufre emitido durante una erupción puede combinarse con el vapor de agua en la atmósfera y formar partículas de ácido sulfúrico. Estas partículas pueden reflejar la radiación solar enfriando temporalmente el planeta. Sin embargo, estos efectos tienden a ser de corta duración y a menudo son contrarrestados por el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera, que contribuye al calentamiento global. A lo largo de la historia, las erupciones volcánicas han tenido un impacto profundo en las civilizaciones humanas. Las erupciones pueden causar destrucción masiva, como la destrucción de Pompeya y Herculano por el Vesubio, o el más reciente desastre del Monte Santa Elena en 1980 en Estados Unidos, que destruyó vastas áreas de bosques y causó la muerte de 57 personas. Sin embargo, los volcanes también han tenido un impacto positivo en las sociedades humanas. El suelo volcánico es extremadamente fértil y a lo largo de la historia las comunidades han prosperado cerca de volcanes activos gracias a la rica agricultura que estos suelos permiten. Algunos de los valles más fértiles del mundo, como el Valle de Napa en California o el Valle del Po en Italia, tienen su origen en la actividad volcánica. En las últimas décadas, el avance de la ciencia y la tecnología han mejorado nuestra capacidad para predecir erupciones volcánicas. Los científicos utilizan una variedad de herramientas para monitorear los volcanes activos, incluidas estaciones sismográficas que detectan los terremotos que suelen preceder a una erupción, sensores que miden los gases emitidos por el volcán y satélites que rastrean los cambios en la temperatura y el terreno. A pesar de estos avances, predecir con precisión cuándo ocurrirá una erupción sigue siendo un desafío. Muchos volcanes muestran signos de actividad durante semanas o incluso meses antes de una erupción, pero no siempre es fácil determinar si estos signos indican una erupción inminente o simplemente un aumento temporal en la actividad. Algunas de las erupciones volcánicas más famosas han dejado una marca indeleble en la historia. Por ejemplo, el Monte Vesubio en el 79 d.C. La erupción que destruyó Pompeya y Herculano sigue siendo una de las más conocidas. Cubrió ambas ciudades romanas con cenizas y piedra pómez, preservándolas durante siglos hasta su redescubrimiento en el siglo XVIII. O el Krakatoa en 1883. Esta erupción fue una de las más violentas de la historia registrada, provocando tsunamis y matando a más de 36.000 personas en Indonesia. La explosión fue tan potente que se escuchó a más de 3.000 millas de distancia. O igualmente el Monte Santa Elena en 1980. Esta fue la erupción más grande en Estados Unidos en tiempos recientes. Destruyó más de 200 millas cuadradas de terreno y causó graves daños en el estado de Washington. Los volcanes, pues, con su poder destructivo y creativo, han moldeado el planeta desde sus primeros días. Aunque a menudo se les teme por su capacidad para causar destrucción, también han sido una fuente de vida, creando nuevos terrenos fértiles y destruyendo el equilibrio de gases en la atmósfera terrestre. A medida que la ciencia avanza, nuestra comprensión de estos gigantes naturales continúa mejorando, permitiéndonos vivir con mayor seguridad en su proximidad, al tiempo que seguimos admirando su asombrosa fuerza.